Bueno, ya estamos aquí en Interzona y es un gusto recibir a Mayra Enríquez Vanderkamp, colaboradora de Zona Franca de Revista de la Una, pero ahora en su calidad de diputada federal. Mayra, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Y una disculpa un poco agripada o alérgica al aire acondicionado, entonces espero no sea muy molesto el tono. Tus ideas siempre son claras, así que eso es lo importante. Muchas gracias. Mayra, llegas a San Lázaro, no habías sido diputada federal. ¿Con qué te encuentras? Además, la mitad de un gobierno federal, una Cámara nueva y, bueno, pues un nuevo equilibrio de fuerzas. Así es. Bueno, lo primero, en este casi un mes ya de trabajo legislativo, es cómo comienzan los trabajos de los grupos parlamentarios, los posicionamientos. Y creo que el 1 de septiembre fue muy significativo de lo que se espera para el país en los próximos meses, con un discurso del PRI totalmente rupturista, un PRI que ya no está buscando reformas estructurales, que ya no requiere la votación de otros grupos parlamentarios, que con el Verde y con Nueva Alianza tiene suficientes votos como para hacer los cambios que le interesen y hoy no ocupa mayorías especiales. Y por tanto viene con un ánimo de confrontación, de aplastamiento y obviamente de exclusión. Entonces, bueno, eso fue lo primero que se observa el 1 de septiembre. Por otro lado, vemos una división en los grupos parlamentarios, el Congreso tan amplia, que se pulveriza pues la oposición misma. ¿Incluso entre las propias fracciones? No, tal vez dentro no, porque realmente viene tan pulverizado ya en tantos grupos, tantos nuevos partidos, que lo que hacen es que la oposición pues realmente no tiene una fuerza. Se requerirían alianzas importantes para hacer frente a este bloque PRI-Verde sobre todo, y el PRI sabe que en este momento todavía no se ha construido esa alianza, entonces nos estamos enfrentando a un PRI-Verde, un partido que no van a ser contrapesos al Ejecutivo, y que por otro lado saben que se requerían alianzas importantes que todavía no se han construido entre los demás grupos opositores. Este es el verdadero momento de la restauración de un presidencialismo al viejo estilo. Sí, yo creo que con la Cámara controlada. Yo creo que lo vemos hasta en los discursos. A mí me asombró encontrarme con algo que tal vez por estar en Guanajuato, donde el tema de la influencia de los medios de comunicación, la exigencia de transparencia, las propias fuerzas políticas que tienen un peso más relevante, y que allá no lo encontramos. Allá vemos un partido, tanto el PRI como el Verde, que luego ya ni siquiera los alcanzamos a distinguir, que sube a hacer defensa de cualquier tema que tenga que ver con la presidencia de la República. O sea, no dejan pasar una. No dejan pasar nada. Pero aparte, cualquier señalamiento que se haga, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa, tan complejo, tan lastimoso, empiezan con abucheos, interrumpen, no dejan que nadie se manifieste y minimizan incluso algunos de los temas. Entonces creo que ha sido lamentable cómo se ha venido construyendo esta fuerza aliada del Ejecutivo en lugar de convertirnos de verdad en un contrapeso. También es un PRI muy golpeado por la opinión pública, sobre todo en los meses anteriores a las elecciones. ¿También vienen por una revancha en ese sentido? ¿Se las cobran a ustedes? Mira, yo creo que lo que sucede y lo más triste es que pareciera que dentro del Congreso, de la Cámara de Diputados, es un mundo distinto. Un mundo donde sube un diputado, nos plantea, por ejemplo, en el caso de la propia Yulma Rocha, que fue la que presentó el posicionamiento a favor del PRI y a favor del presidente Peña Nieto, donde no hay aumento a la gasolina, donde no hay crisis económica, donde hay seguridad, donde hay gobernabilidad, un mundo que no existe, pero que en otros temas también, donde ha subido sobre todo el Verde, nos plantean que Ayotzinapa es un conflicto que le corresponde a López Obrador, por ejemplo, y no a las instituciones públicas encargadas de la seguridad, y que luego bajan y se congratulan, festinan, entre ellos se aplauden, se ríen, se burlan de cualquiera que piense diferente. Yo creo que esto es algo que no habíamos visto durante mucho tiempo. Y en algunas cuestiones que nosotros creemos que había habido avances, de pronto pues ya nos encontramos con que hay un retroceso enorme y que también lo vamos a seguir viendo seguramente en temas tan relevantes como el paquete económico. A ver, y ante esto, ¿cuál es la posición, por ejemplo, del PAN? El tema importante. La oposición más madura de este país, digamos, por historia, ¿no? Yo creo que el tema más importante tiene que ser cómo logramos coincidencias con otros grupos opositores para lograr sacar las cuestiones que sí nos competen y que sí le interesan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y un ejemplo claro creo que tiene que ser lo que pase tanto con la ley de ingresos como con el tema del presupuesto de egresos, con el gasto que vaya a ejercer el gobierno federal. En el caso particular de Acción Nacional, pues ya se presentaron las reformas que tienen que ver, por ejemplo, con
el IVA diferenciado en la zona fronteriza, que es un tema importante porque compiten con ciudades de Estados Unidos. Y el tema de que se haya incrementado el IVA los ha dejado en desventaja, y hay un desempleo y hay una falta de activación en la economía que realmente es lamentable y está siendo una carga enorme para toda la región fronteriza. Y por otro lado también los temas, de, por ejemplo, del ICR, el tema de los repecos, un sistema que se eliminó. Problemas que recogiste en campaña. Así. Bueno, tú no hiciste campaña, pero tus compañeros sí. La verdad es que si hubiera sido plurinominal, pues sabíamos que teníamos que estar en campaña. Pero la gente les planteaba eso. Y es lo mismo, o sea, personas que ya no tenían posibilidad de abrir su pequeño negocio porque el sistema fiscal era tan complejo que los dejaba fuera. Entonces, cuestiones que ya se plantearon, que ya se presentaron las iniciativas y que ahora veremos qué tanto están en disposición de recoger. Y lo ha dicho nuestro dirigente nacional y el propio coordinador, una tóxica reforma fiscal que tiene esta situación económica en el país en este momento y que se requiere dar marcha atrás. Pero no se ve ningún ánimo ni de escucha, ni de apertura, ni de rectificación. Y eso es lo lamentable. Creo que en este sentido, si las oposiciones no se alían y no logran coincidencias, pues va a haber un aplastamiento del PRI verde y no vamos a lograr reformas sustanciales. Por ejemplo, en esta pelea por los recursos, que va a haber una limitación de recursos en el presupuesto del próximo año, ¿temes que gobiernos de oposición o de otro signo político como es Guanajuato con el PAN pudieran sufrir algunas mermas en sus asignaciones presupuestales? Sí, yo creo que ya viene delineado en el propio presupuesto de egreso. Vienen algunas disminuciones que la verdad tenemos que estar muy atentos que no sucedan. Por ejemplo, todo el tema del sector salud. Vienen reformas, disminuciones, perdón, que nos plantean que va a haber menos recursos para enfermedades que se requieren atenderse en hospitales de alta especialidad o especialidades, para urgencias, para la atención médica, para el mantenimiento, para las medicinas. Creo que sí es importante que sepamos que viene una disminución que puede ser muy grave para la salud de los mexicanos y las mexicanas. ¿Y que afectaría más a unas entidades que a otras o es parejo? Y lo peor es que vienen también planteados de tal forma que se vuelve a centralizar y se vuelve a ser discrecional dónde se van a aplicar los recursos. Y esto yo creo que ya perfila el manejo electoral que en los próximos 3 años vamos a tener de los recursos públicos. Yo espero que no suceda, pero parece que es la proyección que para Guanajuato o entidades gobernadas por otros partidos no va a haber la misma disposición de generar recursos, de dotar de infraestructura, de apoyar para la prestación de servicios que en entidades donde pueden tener el control electoral. Entonces creo que esto es grave y que tenemos que buscar cómo logramos que tanto los municipios como las entidades federativas puedan acceder a los recursos sin limitación y sin discrecionalidad. En el campo creo que también es uno de los temas relevantes. Por cuestiones técnicas y no políticas, ¿no? Así es, pero por ejemplo en el campo es donde más vemos cómo los programas han desaparecido, se centralizan y se establecen medidas discrecionales para definir en dónde se aplicará cierto programa, no dice en qué entidades se va a aplicar. Y esperemos que esto no signifique que solo algunas van a verse beneficiadas y que otras van a quedar fuera de los recursos públicos. ¿Harán ustedes, aparte del debate en la Cámara, otro tipo de planteamientos, informar a la sociedad, movilizarse, ya que no les dejan, ya que los abuchean y no permiten el sano debate? Sí, y yo creo que también una parte importante en estrategias alternativas. Es la consulta con los ciudadanos y con organismos especializados que pueden hacer planteamientos concretos de cómo viene tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos y cómo podemos lograr y garantizar que los recursos públicos se utilicen primero en donde más se requiere y por otro lado cómo podemos tampoco sin incrementar los ingresos lograr que haya más eficiencia en el mismo. Y creo que para esto la consulta ciudadana que está planteando Acción Nacional va a ser importante. En las próximas semanas ya comienza la discusión de ley de ingresos. Hay temas relevantes como el ICR, como el tema del IVA en la frontera, como el tema de los repecos, que tenemos que estar luchando y que necesitamos también el apoyo ciudadano para poder ser escuchados y que no haya simple y sencillamente un debate al interior de la Cámara de Diputados donde 200 diputados abuchean a cualquiera que diga algo distinto y no permite ni siquiera que se planteen las ideas. ¿La fracción del PAN cómo está, Mayra? Después de que Madero, que todo el mundo perfilaba como el coordinador, no lo fue, que llegó Marco Cortés.
¿Esto dejó algún tipo de fractura? Bueno, yo creo que Madero, en una actitud bastante generosa y humilde, solicitó al propio grupo que dejáramos esta fricción y que se apoyara definitivamente a Marco y se respetara la decisión del dirigente nacional. Entonces creo que esto permitió también que el grupo se cohesionara. Sin embargo, bueno, ahora todavía estamos a la espera por el tema de las comisiones. Todavía no tenemos mucha claridad en qué tema nos tenemos que abocar cada uno de nosotros y ahorita todos los diputados estamos enfocados al tema de paquete económico. Entonces la verdad es que no hay mucho tiempo para grillas o para divisiones internas porque tenemos enfrente una gran encomienda que es sacar adelante el paquete económico de tal forma que se beneficie a los mexicanos, a las mexicanas, que no se deje fuera ningún programa prioritario en el país y que por otro lado los municipios y las entidades federativas no se vean perjudicadas. Oye, pues tanta ocupación no te impedirá estar atenta a tu ciudad donde has hecho política siempre. ¿Vas a estar haciendo política en Guanajuato? Bueno, yo tendría que señalar además que tengo una obligación como plurinominal. Represento no solamente a León, sino al estado y a otros estados. Que por ejemplo en algunos no tenemos mucha representación de Acción Nacional, como es el caso de Coahuila o Tamaulipas. En algunos tenemos también gobernador ya panista, que en próximos meses entrará en funciones, como es el caso de Querétaro. Entonces bueno, creo que mi trabajo vuelve a ser como lo es de cualquier diputado federal, no solamente por un territorio específico, sino que la representación es nacional y en ese sentido pues es la encomienda. Así que estamos tratando por eso también de impulsar los temas de la región fronteriza. Estamos trabajando sobre los temas de seguridad y en lo particular ahorita estamos en los mesas de trabajo, tanto el paquete económico como en las de transparencia y combate a la corrupción, que son en las que yo estoy colaborando, así como en la mesa de seguridad. Obviamente desde la óptica de lo que le corresponde y lo que necesitamos en los municipios y en las entidades, para contrarrestar este discurso del mando único y la centralización tanto de los recursos como de las facultades en un solo ente. El tema de género, Mayra, ¿cómo quedó el Congreso después de todos esos experimentos con listas paritarias de mujeres y hombres? Bueno, hay una participación muy grande de mujeres en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cerca del 44%, somos mujeres. Pero también debo decir que en este momento que no tenemos las comisiones, creo que falta un paso fundamental de ver también en qué comisiones vamos a participar, cuáles de las relevantes, en cuáles van a estar encabezadas por mujeres. Creo que hay todavía temas pendientes en este sentido y de la conformación de las comisiones mismas. Entonces creo que todavía hay tarea pendiente. De hecho, se presentó una iniciativa a la que nos adherimos a algunos de otros partidos, la presentó el PRD, donde se exigía también que las comisiones tuvieran esta misma conformación paritaria. Entonces creo que esto es un tema relevante y que aún está pendiente. Por otro lado, bueno, también tengo que decir que en algunas cuestiones que ya habíamos avanzado, como el sistema de voto electrónico, ahorita no está funcionando, entonces estamos durando cerca de una hora y media en una votación. Creo que también esto es lesivo para el trabajo legislativo y que se requiere pues que se vuelvan a implementar estos sistemas, ¿no? No sé por qué no funciona, realmente no ha habido una explicación de por qué no funciona, pero sí resulta yo creo que un poco anacrónico, ¿no? Con mucho retroceso, eso de que duremos una hora y media votando en lugar de estar avanzando en el análisis parece de algunos temas. Táctica dilatoria. Oye, tu relación con Héctor López Santillana, ¿qué papel representarán los diputados de León en tratar de ayudar a León? Que hay una enorme ventaja para el tema de León y es que hay muchos diputados que vivimos en León. Que por tanto, pues obviamente también la representación y el conocimiento de las necesidades es muy claro. Y no solamente de Acción Nacional, sino de otros partidos. Entonces creo que si hay un presidente municipal, aunque falta todavía para que asuma las funciones, pero que si va a haber un presidente municipal 16, que tiene respaldo, es Héctor López. Yo creo que tiene más diputados que algunos estados, en el caso del PAN, por ejemplo. Entonces, solo pensar los 3 diputados federales y 2 plurinominales, son 5 diputados, ya quisieran algunas entidades federativas tener esta representación, y esto sin contar que también hay de otros partidos políticos. Entonces creo que es un tema que va a ser significativo y que esperemos se pueda reflejar en recursos, aunque también tengo que decirlo, con la idea que ahora se tiene de que los diputados no podamos
tampoco incidir en la distribución de los recursos a favor de los municipios, por un señalamiento que a mí me parece que además nunca logró acreditarse, pero que ahora es una buena estrategia del PRI gobierno para en forma discrecional ellos repartirlo y dejarnos al resto de los diputados sin ninguna opción de apoyar a nuestros municipios o estados. Sí hubo mal uso de esa prerrogativa, ¿no? Bueno, la verdad es que nunca se acreditó. Y si tú piensas lo que cada diputado recibía en relación del total del presupuesto, es una minucia. Y que ahora ni siquiera eso puedas tú gestionar. Y la verdad es que a mí sí me parece que es un tema que tenemos que seguir debatiendo, porque nosotros cuando nos vemos en las calles o quienes conocemos bien la ciudad y sabemos de las necesidades y sabemos que hace falta un puente, que falta agua potable en un lugar y que no podamos ni siquiera decir... necesitamos que se mande cierto recurso porque hay un señalamiento de que lo estamos haciendo porque nos queremos beneficiar indebidamente, me parece también que limita mucho lo que un diputado debería de estar pudiendo hacer, ¿no? Entonces creo que tenemos que replantearnos el tema, que debe haber mucho más transparencia y claridad, obviamente en el manejo de los recursos públicos, pero que también tiene que haber la posibilidad de que quienes recorrimos las calles, conocemos bien las necesidades, podamos decir... este recurso se está desperdiciando y deberíamos destinarlo mejor a cierta infraestructura, a ciertos servicios. Aunque se está negociando, esto todavía no es definitivo. No, bueno, obviamente es una atribución de la Cámara de Diputados, la definición del presupuesto, y yo creo que es un tema que tenemos que pelear. Yo aquí sí pediría también una visión ahora del otro lado, después de que ya supimos que durante mucho tiempo estuvimos oyendo que los moches y el mal uso del recurso público, que ahora lo pensemos del otro lado. ¿Quién va a atender las necesidades locales o tan específicas, sino es aquellos que recorrieron las calles y a quienes se le plantearon en una visita domiciliaria incluso esas necesidades? Si no tenemos esas herramientas, creo que tampoco podemos hacer bien nuestra función. Hay que recordar que como diputados tenemos tres importantes. La primera de ellas es representar, y justamente la representación es conocer las necesidades y ver cómo las resolvemos. La segunda es legislar, y obviamente en eso estamos trabajando, y la tercera es la vigilancia del recurso público. Creo que esa es la tarea fundamental, y lo que necesitamos sobre todo en todo caso es transparencia y rendición de cuentas. Muy bien. Mayra, seguiremos platicando, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Cuando esté ya el paquete fiscal a debate, creo que sería interesante conocer tu punto de vista. Claro que sí, y lo que se pueda también, aunque yo esté en México, cuando menos comentarles qué está pasando allá. Enlazarte. Justamente a la hora de los debates, yo con muchísimo gusto. Para que estén enterados también los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias. La palabra, ¿sale? Gracias. Mayra Enríquez van der Kamp, diputada federal por el Partido Acción Nacional en este justo momento en la Ciudad de México. Muchas gracias. Voy a continuar, no se vaya, tenemos sorpresas, regresamos.